Hello, students. Good morning. Good morning. Just wait 2 more minutes for the rest of the classmates. Okay, everybody, let's start with the class. And I would like to know if you have done the activity or have finished the activity that we left for the last class. Quisiera saber si ustedes terminaron o ya tienen completa la actividad que estamos haciendo en la clase anterior. Porque ya algunos me han enviado sus trabajos y todo, pero faltan otros. Entonces, quisiera saber si ya ustedes terminaron y por favor me dejan un comentario ahí en el chat diciendo, I finished. ¿Listo? Por si ya terminaron. Si no han terminado, me van a escribir I have not. ¿Listo? Si ya terminaron, I finished. Y si no han terminado, I have not. ¿Vale? Para yo saber si y ya ustedes pueden empezar a hacer el speaking on hoy, ¿vale? Porfa, necesito los comentarios de todos, de Chávez, Hernández, Simón, Mariana. Dana. Y necesito también que activen cámaras. Vamos en clase, chicos. Cámaras activadas, por favor, y me dejan ahí el comentario. Bueno, para los chicos que no han terminado, ¿necesitan las preguntas? ¿Necesitan las preguntas? Ah, listo. Entonces, pues por acá las tengo. No sé si necesitan las de gerunds o necesitarán las de infinitivo. Pero ahí están, ¿vale? Entonces, váyanme dejando sus comentarios en el chat si están realizando los ejercicios y si tienen algo por preguntar, una duda, o si ya terminaron y quieren saber si está bien, simplemente me envían
ya sea que lo hicieron en el cuaderno y escribieron, me envían la fotico, o si lo han estado haciendo en el computador, también me pueden escribir aquí en el chat de Zoom, ¿vale? Para yo saber si lo están haciendo bien o no. Ya varios han terminado, esos que han terminado, concéntrense como tal en practicar lo que es el tema de la pronunciación. Sugiero que usen un traductor o algo que tenga la voz, puede ser, es que ese de Google no tiene como una voz tan natural, entonces pueden usar otro que tenga como una voz más, como más llevadera, más natural, ¿sí? Para pues ayudarse de la pronunciación, ¿vale? Entonces vayan. Los que ya terminaron, pues van practicando. Los que no han terminado, pues me dejan sus dudas, sus comentarios y me dicen qué les hace falta para yo poderles ayudar, ¿vale? Recuerden que esta es la última nota y que prácticamente esto les puede ayudar a salvar la nota de la nota de la evaluación. ¿Listo? La nota de la evaluación. De segundo corte. ¿No tienen preguntas? Profe, las preguntas hay que responderlas. Simón, ¿estuviste ayer trabajando en la clase? Bueno, si no estuviste, la idea es que mira acá la palabra gerunds. Vas a hacer tres preguntas y las vas a resolver de gerunds, ¿sí? La que tú quieras, la que tú consideres que puedes hacer mejor. Y vas a hacer, perdón, vas a hacer otras tres de infinitives. Infinitivos, ¿vale? Aquí están. Entonces, tú me dirás después cuáles vas a hacer y me envías la respuesta ahí a través del chat o me puedes enviar una foto y yo te voy corrigiendo cada una de ellas para que después hagamos el speaking, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer. Eso es todo. Seis preguntitas nada más. Hello. Si hay alguno de los chicos que ya acabó y se sienta preparado para empezar a hacer el speaking, bien pueda. Con eso sale eso de una vez. Entonces ustedes me dirán, de los que ya terminan, ¿ya están listos o no? ¿Puedo yo probar? Claro, déjame un momentito, que es que tengo las planillas allí, ya las traigo.
Listo, Hernández, qué pena. Y entonces, tú mismo me vas diciendo qué pregunta es, ¿listo? Y asimismo la vas respondiendo, ¿vale? O sea, no te voy a preguntar porque ustedes hicieron preguntas al azar ahí. Entonces, espera, profe, que se lo había agarrado las respuestas. Listo, profe. Profe, ¿por cuál empiezo? ¿Por los gerundios o infinitivos? Can be the gerunds. Can be the gerunds. Listo, profe. What are some things you enjoy doing every day? I am playing on day with my friends. And two, what do you do most about your childhood? I miss my friends from the US. What is something you are thinking do in the next year? I'm thinking of traveling with my family to another country. Infinitive. What is something you plan to do soon? Going to cut my hair. Is there anything specific you would like to learn? Learning another language. What are some of you hopes from the future? Studying electronic engineer. Mr. Bro. Okay, nice, nice, good job. Let me say you something in Spanish. Bien, Hernández, buen trabajo. Vale, se ve que vas mejorando bastante. Y de pronto algunas cositas en la fluidez que es momento de empezar a revisar y mejorar. Sin embargo, pues estás en séptimo, tienes bastante tiempo y vas bastante bien. Por ejemplo, cositas como la pronunciación como muy silabiada entre palabra y palabra, ¿sí? Pero en términos generales no está mal. Digamos que en una de las oraciones puedes volver a decir la de with my friend, una de las primeras de las de Gerund, la primera de las de Gerund. En la de what are some things you enjoy doing every day. Esa. I'm playing online every day with my friends. Bien. En esa oración tú usas la oración I am playing with. Yo estoy jugando todo el tiempo con mis amigos. ¿Sí? Bueno. And, sí, cierto. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de oración? Cuando dice todo el tiempo, cuando dice todos los días o algo por el estilo, es porque nos estamos refiriendo a una acción rutinaria. Y recordemos que para hablar de rutinas y hechos, usamos presente simple. Y tú estás aquí utilizando presente continuo. Bien. De pronto yo cambiaría y pondría algo así como I enjoy playing, en lo cual no habría ningún problema y no habría ninguna complicación. ¿Sí? Y estarías utilizando al mismo tiempo el gerundio. I enjoy playing. O si la pregunta es, ¿qué extrañas más? O ¿qué haces todos los días? Entonces, playing with my friends. ¿Sí? ¿Sí ves? Como comienza la frase, pues empieza con ing el verbo. Entonces, de resto no más así. Muy bien, buen trabajo.
En este bros. Bien. Recuerden que yo sigo revisando aquí el chat por si ustedes me dejan sus comentarios acerca de lo que es la tarea que ya varios hicieron. Si de pronto no la han hecho todavía, por favor, envíenme sus comentarios. O si no saben ni siquiera qué hacer, díganmelo. ¿Listo? No se queden callados. Bien, chicos, si hay alguna otra persona que ya esté preparada, ya esté lista y quiera hacer su speaking, y bien pueda, me dice. Profe, yo. Oscar. Bien, ok. Nice. Oscar Las Carol. Yeah. You can start right now. ¿Y cómo hacemos lo de las preguntas? ¿Usted me las dice o yo me las pregunto a mí mismo? No, no, no. Tú formulas la pregunta y la respondes, ¿vale? Bueno, profe. What do you miss most about your childhood? What I miss the most about my childhood is not to have any responsibilities and playing every day. What is something you are thinking of doing next year? I will be traveling to Europe with my family. What are some things you enjoy doing every day? How about every week? Every day, I enjoy walking in the park with my dog, and I enjoy bathing with warm water. Every week, I go riding bike with my parents, and I enjoy listening the word of Jesus. Infinitive. What is something you plan to do soon? I plan to return to presentiality class. What do you want to do this coming break? I want to play games, GTA, SA. Talk about RSM big decision you made. What did you decide? I started to study in Unillano because in a future I plan to travel to USA and I need to learn a second language to understand the people. Listo. Yeah, right. Already. Ok, Las Carro, muy bien en cuanto a pronunciación, bastante bien, palabras como ¿no? Future, si ¿sí? Pones bien esa sh, esa la sh que se,
que se lee mucho en inglés y bastante buena la pronunciación. Ya es cuestión de trabajar más en la fluidez porque todavía estás como muy, muy trabado para hablar, ¿sí? De muy silabiado o, digamos, hablas palabra por palabra, las pronuncias bien, pero empezar a encadenar esas palabras para que se escuchen de forma más natural. Buen trabajo, eso sí, y muy bien, bien hecho. Lascar. Okay, is there another person to make the... Bedoya. You want to do it? Just tell me. Yes, sir. Por gerundios. Empieza por gerundios. Okay, gerunds. Okay. Let's go. What do you miss most about your childhood? I miss going to the mall to see movies and eat there with my family. What do you often discuss with your friends when you hang out with them? I enjoy going out with my friends to talk about video games, movies, and series. What is something you are thinking of doing next year? I think about practicing a sport to get out of my comfort zone. Infinitives. What are some of your hopes for the future? I hope to finish my studies and have a good business to help my family. Is there anything specific you would like to learn? I would like to learn to be a video games designer. What do you want to do this coming break? I want to play chess with my dad, read a book, and play Parcheesi with my whole family. Listo, prof. Okay, that's right. Good job. Muy bien, buen trabajo. Veo ya te pasa algo, digamos que no lo mismo que las carros, sino lo contrario, ¿sí? Que tienes una buena fluidez, lees muy bien, digamos, toda la frase, bastante bien. Solo que en algunas palabras sí falla lo que es la pronunciación específica de la palabra, como en childhood, en la entonación de algunas palabras, como en vez de decir discuss, ¿sí? Discuss, discutir, discusión. Palabras como, en vez de decir think, que es con T, think, en inglés es difícil a veces el problema con la T porque tiene muchos sonidos. Tú puedes decir la T como una sh, puedes decir la T como una T, puedes decir la T como una D, ¿sí? En varias palabras. Por ejemplo, en la palabra ellos, they, se usa una D. En la palabra think, se usa una T, ¿sí? Think. En la palabra attraction, no, otra, cooperation, se usa una sh al final de tion, ¿sí? No cooperation, cooperation, ¿sí? Y son cosas que uno va aprendiendo simplemente con repasar, practicar e ir ganando terreno en la parte del speaking y de la pronunciación. Pero en términos generales, buen trabajo. Bueno, sigo revisando aquí, me dejan sus comentarios, muy bien. Profe, está la respuesta a la penúltima pregunta. Esto, Felipe Torres. Aquí en esta frase dices, bueno, paso mi tiempo jugando videojuegos con ellos, ¿sí? Pero no hace referencia a quiénes son ellos, ¿cierto? Entonces, técnicamente la frase está bien gramaticalmente, pero en cuanto a la coherencia, sí, no se sabe de quién se está hablando.
¿Sí? O sea, para meter un with them, o estás hablando de los videojuegos. Sí, a ver. I spend time playing video games with them. Ah, bueno, ahí tendrías que hacer una... No, es que esa... Es una oración que tiene buena gramática, o sea, gramaticalmente está bien escrita, pero coherentemente no suena, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, paso mi tiempo jugando videojuegos con ellos. Nosotros siempre hablamos sobre videojuegos, pero ¿quiénes? ¿Sí? Entonces, trata de revisar eso y darle un cambio. O sea, pensar que de pronto de quién estás hablando. Ok, a ver, I spend my time playing video games with my friends. We always talk about the... Ahora sí, perfecto, porque estás nombrando a la persona o al sujeto, ¿sí? Y hace referencia a él. Cuando usamos then, es porque ya hemos hablado de esos sujetos. Por ejemplo, si dices, I spend my time playing video games with my friends. Entonces, I always talk about video games with them. Siempre hablo sobre videojuegos con ellos. ¿Sí es? Ya se ha nombrado el sujeto. Pero en este caso, la oración de todas maneras está bien. Ok, le voy a revisar a Manuela por acá en el chat. Bien, listo, Manuela. Bien, buenas oraciones, están bien. Bien escritas. Entiendo tu pregunta. Entiendo la pregunta. Ah, ya. Bien, Mariana Rubio, en la oración donde dice miss going out, tienes que colocar un sujeto. I miss going out. ¿Listo? Porque siempre debe haber un sujeto en la frase. Un sujeto que efectúe la acción. O si no, iría con ing. Missing. Que haría las veces de sujeto. Profe, ¿cuál es el orden para hacerla? No, es que no hay ningún orden. O sea, tú escoges tres oraciones... Tres preguntas de las que están acá en los gerundios, tres preguntas de las que están en los infinitivos y la respondes y ya. Si quieres mandarme la foto de la tarea y yo te la corrijo por el WhatsApp, bien. Si quieres escribirme ahí en los comentarios si vas bien, también. Profesor, ya lo sé. Pero ¿cómo así el orden? Tú me preguntas que cuál es el orden para hacer qué. No, tú puedes decir, bueno, profe, voy a hacer primero la de gerundios y luego voy a hacer las de infinitivos. Entonces, listo, lanzas la pregunta. What are some things you enjoy doing every day? How about every week? Listo, y la respondes. Ya, eso es todo. Y sigues. Ah, bien, ya entendí lo que quieres decir. Ahora sí te hiciste explicar bien. Bueno. Una pregunta de estas, por lo general, si se habla de gerundios, pues tenemos que ver bien cómo está formulada, ¿vale? Entonces, voy a hacer el ejemplo con la pregunta... con esta pregunta, what do you miss most about your childhood? ¿Qué extrañas más acerca de tu niñez? Entonces, I miss, yo extraño... I miss running free for the streets of my neighborhood. ¿Sí? Yo extraño correr libre por las calles de mi vecindario. ¿Sí? O sea,
Esta pregunta que está acá, como estamos hablando de gerundios, generalmente se responde primero diciendo prácticamente, tienes que contestar a lo que están preguntando, ¿qué extrañas más acerca de tu niñez? Entonces, yo extraño, siempre tienes que hacer como esa misma fórmula, yo extraño, y el siguiente verbo que viene acá tendría la ing, ¿vale? Este es el gerundio del cual se está hablando. I miss running. I miss running free for the streets of my neighborhood. ¿Listo? ¿Respondo a tu duda ahora sí? Por ejemplo, tú vas a poner algo como yo extraño bailar en la calle, no sé, o en el parque, no sé. ¿Sí? Entonces, I miss dancing in the park. ¿Bien? ¿Pero sí respondí a tu duda? Escríbeme por ahí en el chat, por favor. No me dejes en visto. Ah, bueno, listo, listo, listo. Eso, eso es. Listo. Any other one? ¿Alguien más que quiera pasar a exponer? A ver. Does anybody else want to pass before the class finished? Yo, listo, de una. Ana María Piñeros. Go ahead. Bueno. Un momentito. Activa cámara, por favor. Y habla un poquito más duro para que se te escuche bien la pronunciación. ¿Listo? Ahora sí, go ahead. Parents, what are some things you enjoy doing every day, how about every week? I would like to go to an amusement park every week. What do you miss most about your childhood? I miss the cartoons that were on TV before. What is something you are thinking of doing next year? I am thinking of studying a language next year. Infinitive. Is there anything specific you would like to learn? I would like to learn a language. What are some of your hopes for the future? My future goals are to travel and study a career. What is something you started to do within Finnish? Within the middle of year, I started exercising and I no longer continue doing. Ready? Already? Okay, nice. Muy bien. Tienes bastante buena pronunciación, muy buena pronunciación. Buena pronunciación y buena fluidez también. Buena fluidez. Sí, no quiero, tampoco es. Voy a decir que es excelente, pero tienes buena pronunciación. De pronto, palabras pequeñas en las que fallas, al igual que digamos en el caso de Bedoya, fallas en algunas palabritas por ahí, como amusement, some things, language, career, ¿sí? Palabras que de pronto tú vas a ir mejorando, ¿sí? con el tiempo vas a ir corrigiéndote. Pero muy bien, llevas un proceso muy, muy bueno, Ana María. Buen trabajo. Nice, very good.
Simón, te corregí la oración que me escribiste. No está del todo mal, pero te la voy a dejar así para que quede un poco más coherente. ¿Vale? Bueno, ya nos quedan 2 minutos, entonces creo que no alcanzamos con Manuela. Ahorita en la segunda hora seguimos contigo, ¿listo? Para ir resolviendo algunas preguntas que me dejan acá. I plan to start saving. Oh, bien, bien, Felipe, eso es. Felipe Torres, está bien escrita. Muy bien. Perfecto. Sí, ya vas terminando, ya terminaste, puedes ir practicando pronunciación. ¿Listo? Los demás también. Y si ya quieren ahorita pasar en la segunda hora, pues me van diciendo. ¿Listo? Hay un poco de chicos que no tienen ni cámara, ni parece que no están activos, no sé. No sé si están trabajando o qué están haciendo. Bueno, en todo caso, no olvidar que estamos haciendo un trabajo aquí de speaking, ¿vale? Que cada vez se corrigen cosas, se hacen cosas en pro de que ustedes mejoren, ¿sí? En el inglés. Let's see you in 15 minutes. Let's have the active pause. So, for now, bye. See you in 15 minutes.